Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos en vivo desde Senado TV, desde el Senado de la Nación, aguardando a que comience una nueva reunión de comisión, en este caso la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por la senadora Silvina García Larraburu. El día de hoy la comisión va a recibir expositores pertenecientes al INVAP, quienes van a hablar acerca del desarrollo que se está llevando desde esta empresa rionegrina, y también se van a poner en consideración 22 proyectos de declaración. Podríamos decir igualmente que el tema importante del día de hoy, que une a los proyectos de declaración y también a la presencia virtual, por supuesto, de los representantes del INVAP, tiene que ver con la actividad espacial. Antes de desarrollar ese tema, recordemos también que en el mes de agosto, Conrado Baroto, quien es el fundador del INVAP, que vamos a decir que es la sigla de Investigación Aplicada, estuvo presente en la Comisión de Ciencia y Tecnología hablando acerca de cómo se están desarrollando. Recordemos que el INVAP es una empresa de alta tecnología que está, forma parte del diseño y la construcción de equipamientos de alta tecnología, sobre todo destinados a lo que tiene que ver con la energía nuclear y la tecnología espacial e industrial, entre otros puntos. Y recordemos que en agosto, cuando estuvo presente Baroto, destacó la presencia y también la actividad espacial que se está llevando adelante por parte de todas las gestiones del Estado. Podríamos decir que quizás la actividad satelital y espacial podría ser considerada una política de Estado. Decíamos entonces que uno de los temas más importantes del día de hoy tiene que ver con la actividad espacial. ¿Por qué decimos esto? Porque varios de los proyectos de declaración tienen que ver con el beneplácito por el lanzamiento y la puesta en órbita del SAOCOM 1B el 30 de agosto, que forma parte del Plan Nacional Espacial. Este SAOCOM forma parte de un plan que se remonta a 1994. Su lanzamiento fue reprogramado 3 veces. ¿Y cuál es la importancia de este satélite de observación? Observación terrestre es va a permitir medir la humedad de los suelos, como también poder alertar sobre potenciales inundaciones, como también alertar la presencia de buques en zonas de jurisdicción argentina. Recordemos que esto es muy importante en materia de soberanía. El SAOCOM 1B fue diseñado por el INVAP, justamente quienes van a estar presentes el día de hoy, y la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Fue lanzado, decíamos, el 30 de agosto en Cabo Cañaveral y orbita junto a su gemelo, el SAOCOM 1A, que también fue lanzado en 2018. Ahí vemos un poco lo que decíamos con respecto a la política de Estado referida a materia espacial y satelital y la importancia que tiene. Justamente a través de la CONAE, con la serie SAOCOM, el 1A y el 1B y ARSAT, que recordemos tenemos el ARSAT 1, ARSAT 2 y la construcción que está ocurriendo en este momento del ARSAT SG1, segunda generación 1, Argentina va a integrar un grupo, digamos, exclusivo de países que cuentan con... de países que tienen la capacidad de generar satélites de observación terrestre. Esto es muy importante y es motivo para que nos sintamos orgullosos de la capacidad en materia satelital que tenemos como país. Recordemos que hace poco tiempo también en otra comisión estuvo presente la secretaria de Innovación Técnica, Micaela Sánchez Malcom, quien estuvo dando los lineamientos del Plan Conectar 2020-2023. Estuvo dando los lineamientos de este Plan Conectar, que recordemos, algunas de sus aristas tienen que ver con la televisión digital abierta, con el Centro Nacional de Datos, también con el tendido de fibra óptica, y también uno de los puntos importantes tiene que ver con el sistema satelital argentino, que es el sistema que más inversión se lleva dentro de este plan Conectar. Se lleva casi 20 mil millones de pesos, ya que incluye lo que decíamos, el desarrollo, la construcción y el lanzamiento del ARSAT SG1, que se prevé estaría en órbita en 2023. El ARSAT SG1, la importancia es que va a tender a universalizar la conectividad de nuestro país, una de las grandes deudas que tenemos, y podría alcanzar a 200.000 hogares. Recordemos que el ARSAT 1 fue lanzado en 2014 y el ARSAT 2 en 2015. Otra de las noticias que quizás parte de los representantes del INVAP vayan a desarrollar tiene que ver con el Tronador 3, que es, bueno, justamente la construcción, que es un paso más en la soberanía satelital. ¿Por qué? Porque podríamos contar con un lanzador propio. El Tronador 3 es justamente un lanzador para que lanzar justamente los satélites, y se está construyendo, ya va en la etapa, va en un 55% la etapa de construcción. Se está haciendo conjuntamente entre el INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y también pequeñas y medianas empresas. Es la única parte del plan espacial que todavía no se concretó y podría estar realizado para dentro de 4 años.
algo importante. El doctor Barotto, el fundador del INVAP, cuando estuvo presente en agosto, habló sobre la importancia de esto porque en un futuro, él dijo, se podría restringir el acceso al espacio a aquellos países que tengan capacidad de lanzar. Y si pensamos que, por ejemplo, el SAOCOM 1 y el SAOCOM 1A y 1B, el que se lanzó en agosto, fueron lanzados de Estados Unidos, y ARSAT 1 y ARSAT 2 fueron lanzados desde Guyana, quizás el ARSAT segunda generación o quizás futuros satélites puedan ser lanzados desde suelo y territorio argentino, que eso implicaría un paso muy importante en nuestra soberanía, sobre todo en la importancia de esto que dijo Barotto, acceder al espacio solo si se tiene capacidad de lanzar. Así que esta es una novedad muy importante. Seguramente quienes vayan, estén invitados el día de hoy a exponer por parte del INVAP, vayan a desarrollar este tema, SAOCOM 1B y también Tronador 3. También hay otros proyectos de declaración, decíamos, porque también hay una noticia muy importante. El CONICET obtuvo el primer puesto dentro de 70 organismos latinoamericanos destinados a la investigación, según el ranking de instituciones SSI y MAGO. Así que varios senadores y senadoras presentaron proyectos de declaración mostrando el beneplácito por, digamos, el puesto obtenido del CONICET dentro de muchísimas instituciones. Sabemos la importancia que tiene el CONICET para nuestro país, sobre todo en tiempos de pandemia. Hemos redescubierto también la importancia que tiene la investigación y nuestros científicos y científicas. Así que eso es más o menos lo que se va a tratar el día de hoy. Decíamos que el punto fuerte quizás tiene que ver con la actividad espacial, el desarrollo tecnológico por parte del INVAP. También hay que recordar, son las 6 y 7, que a las 18 horas también está pautado que se desarrolle la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización, que va a ser transmitido por Diputados TV, por la plataforma Webex, una comisión que preside la diputada Gabriela Cerruti, cuya vicepresidencia está a cargo del senador chubutense Alfredo Luenzo. Me acaban de decir que comenzó la comisión, así que los dejamos en vivo con la transmisión. Si lo vemos a Hugo. Hola, Hugo. Bueno, la verdad que como presidenta de la comisión, junto a todos los senadores y al vicepresidente, es un orgullo recibirlos. Esta es la sexta reunión de la comisión en lo que va del año, a pesar de la pandemia. Tenemos desarrolladas más de 200 reuniones de comisión en el ámbito del Senado de la Nación. 25 sesiones, 26. La verdad que, bueno, bajo el liderazgo de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y con todo el soporte y el compromiso de los trabajadores legislativos, estamos pudiendo estar a la altura de las circunstancias y desarrollando en la virtualidad un gran trabajo se extiende prácticamente de lunes a viernes. Antes las comisiones estaban más focalizadas los días de sesiones, martes, miércoles y jueves. La verdad que la virtualidad nos permite estar prácticamente con 3 o 4 comisiones diarias, de lunes a viernes, full time, desde las 8, 8:30 de la mañana hasta altas horas de la noche. Así que, bueno, por supuesto, el agradecimiento a todas las personas que hacen posible que estemos hoy aquí. Nos costó un poquito, y por eso también les quiero pedir disculpas en nombre de todos los senadores, porque les habíamos informado ya hacía unas semanas de esta reunión, pero bueno, hubieron otras urgencias y emergencias que tenían que ver con el trabajo también del Ejecutivo y el tratamiento del presupuesto y demás, y comisiones que se extendían por muchas horas. Así que bueno, logramos hoy encontrarnos. Hemos recibido también en esta comisión al primer invitado, que fue el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, que inauguró las exposiciones del año, que bueno, que por supuesto nos dio el diagnóstico preciso de todos los desafíos que tenemos a futuro. Después tuvimos el honor, y la verdad que fue hermoso, recibirlo al doctor Conrado Barotto, que bueno, ustedes por supuesto que lo conocen y mucho, es un físico especializado en tecnología nuclear y espacial, es fundador también de INVAP y actual asesor de CONAE. Bueno, él estuvo con un equipo de trabajo muy, muy interesante. Y bueno, llegó el gran día, ¿no? Como rionegrina, a mí me da mucho orgullo presentarlos, tanto a Hugo Albani, que es un amigo de la casa, muy conocido por varios de ustedes, actual presidente de la empresa,
y al nuestro gerente general, a Vicente Campeni. Para mí es un gran orgullo presentarlos como barilochense, como rionegrina. Es una empresa que la verdad que es una empresa pionera en el desarrollo satelital y en todo lo que es la innovación productiva en América Latina. Tenemos una gran cantidad de logros que no los voy a detallar yo porque son ellos los expertos y ya les doy la palabra. Pero bueno, por supuesto, la construcción de satélites como el ARSAT, el SAOCOM, varias plantas de enriquecimiento de uranio, una aquí en Pilcanilleu. Exportamos y ganamos compitiendo contra grandes potencias internacionales la construcción de reactores nucleares en Argelia, en Egipto, en Australia, en Holanda, entre otros países, ¿no? Así que bueno, para mí es un honor, me da mucha emoción darles la bienvenida, Vicente y Hugo. Voy a brevemente detallar, si me permiten, en primer lugar, esto es solo parte, un detalle, un resumen del currículum del licenciado Hugo Albani, actual presidente de la empresa. Hugo Albani nació en 1942 en la ciudad de Córdoba y se graduó en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires en 1970. Se desempeñó en la gerencia de investigaciones de la CONEA desde 1971 a 1978. En 1978 ingresó en INVAP, desempeñándose como jefe de planta de circonio, subgerente de operaciones del proyecto de enriquecimiento de uranio, gerente técnico, director ejecutivo de AILINCO, que es una sociedad formada por INVAP, con una subsidiaria en Dinamarca destinada al tratamiento de desechos industriales peligrosos. Desde el 2000 hasta agosto del 2014 fue subgerente general de INVAP, con particular dedicación a los proyectos vinculados con el Ministerio de Planificación Federal, TV Digital Abierta y con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Desde el 2014 hasta el 2019 fue vicepresidente de INVAP y desde abril del 2020 en adelante, con la pérdida del querido Cacho Otegui, él se desempeña como presidente de la empresa. Y voy a hacer un breve detalle del currículum del doctor Vicente Campeni, que es el gerente general de nuestra querida INVAP. Es actualmente CEO y gerente general de INVAP. Obtuvo el título de doctor en física en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en ciencias de materiales. Se incorporó a INVAP en 1988 como especialista en proyectos nucleares en el marco de los contratos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INVAP. A partir de los 90 asumió distintas responsabilidades para los proyectos de satélites de observación de la Tierra en el marco del convenio que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, firmó con la NASA. Asociado a los contratos entre ARSAT e INVAP, fue jefe del primer programa argentino de satélites geoestacionarios de comunicaciones, ARSAT 1 y 2. Y desde mayo del 2014 ocupaba el cargo de subgerente general de INVAP hasta septiembre del 2017, donde asumió su actual rol. Bueno, muy resumido, son ambos currículums muy resumidos. Para mí es un enorme orgullo darles la bienvenida en nombre de todos los senadores y las senadoras. Y bueno, por supuesto, invitarlos a exponer. Hugo. Muteado, Hugo. Presidenta, yo voy a pedir permiso para apagar mi cámara. Tengo una señal. ¿Cómo no? Algunos senadores y senadoras tienen inconvenientes de señal, entonces apagan la cámara, pero bueno, tenemos quórum de sobra, así que estamos muy bien. Adelante, Hugo. A ver si me escuchas ahora. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias, Silvina, en nombre de INVAP, por esta oportunidad de conversar con nuestros senadores. Vamos, junto con Vicente, a tratar de hacerla amena esta reunión, a pesar de que los temas son un tanto, los temas tecnológicos a veces son un tanto complicados, un poco arduos tal vez, ¿no? Muchos de ustedes conocen INVAP,
conversando con Vicente, me decía, bueno, ¿cómo podemos hacerlo esto ameno? No podemos volver a repetir todo lo que hemos hecho, ¿no? De manera que yo voy a tratar de hacer un resumen rápido para aquellos que no están al tanto de cuáles fueron los orígenes, haciendo hincapié en ciertas acciones, en ciertas políticas de Estado que son las que nos han llevado a ser lo que hoy somos. Esto arrancó en 1976 de la mano de un líder natural, que era, hoy que es, Conrado Franco Barotto, que ya Silvina se ha encargado de hacer mención de él, ¿no? Y tuvo su origen en el Departamento de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche. Barotto, junto con un grupo de físicos jóvenes y químicos, entre los cuales estaba, obviamente, el querido y recordado Cacho Otegui, a quien todos lo conocimos, lo vamos a recordar por siempre, Daniel Esparza, Eduardo Santos, Pablo Toñetti, físicos de fuste, jóvenes, con una vocación enorme por hacer cosas, en una actividad que era nada más ni nada menos que un departamento de investigación aplicada. Era cuestión de tomar los conocimientos existentes y volcarlos sobre ciertas cosas y tratar de sacar algo que sirviera y en lo posible que alguien lo comprara. Eso es lo que nos enseñó Barotto apenas tuvimos contacto con él. Ese era el objetivo del departamento, entre otras, de investigación aplicada. Bueno, ellos fueron los fundadores de la empresa. Le llevaron este proyecto de crear una empresa al gobernador de la provincia de Río Negro. Estamos hablando de 75, 76. La empresa fue creada en septiembre del 76. Y así fue, porque en ese momento se había creado la Sociedad del Estado, una nueva figura, hacía poquito, creo que es la ley desde el año 74. Y bajo el paraguas de esa ley se crea INVAP. Y los primeros trabajos fueron vinculados a la Comisión de Energía Atómica. El gran cliente que tenía INVAP era la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, ¿y por qué esto era posible? Bueno, esto se da en un contexto ya armado desde hacía muchos años, ¿no? El desarrollo nuclear en la Argentina llevado adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que como todos ustedes saben, fue creada en el año 51 en el gobierno del presidente Perón. Ya habían pasado casi 25 años, 26 años desde la creación de la CONEA, y la CONEA fue pionera en el desarrollo de la ciencia nuclear, atacando primero lo que hacían los países en el mundo, la búsqueda del uranio, la producción de radioisótopos y las aplicaciones de los mismos fundamentalmente con fines médicos, la metalurgia nuclear, que en ese momento estaba bajo el paraguas y bajo la conducción de un enorme científico y profesional como fue Jorge Sábato, la radioprotección, los problemas de radioprotección, el diseño y la construcción de reactores nucleares. La Argentina en el año 58 ya había fabricado su primer reactor nuclear, que aún está vigente ahí en las proximidades del Centro Atómico Constituyente. Hasta los combustibles nucleares fabricaron los argentinos en esa época, año 58, 7 años después de su creación. Imagínense, transcurridos 25, 26 años de esos eventos, ¿qué masa crítica había en el área nuclear? Óptima para la creación de una empresa como INVAP, que fue pensada como brazo ejecutor de la CONEA. Obviamente que en esa época existían planes muy ambiciosos en materia de temas nucleares, que era precisamente proyectos de decir, bueno, para el año 2000 Argentina va a tener 6 centrales nucleares de potencia. Bajo ese paraguas o ese marco, la creación de empresas como INVAP era más que necesaria. Atender los requerimientos del plan nuclear argentino, uno de los primeros objetos de la empresa, y crear fuentes de trabajo en la provincia de Río Negro. Y así fue que los primeros contratos desde el año 76 al año 91, desde la creación de la empresa hasta el año 91, fueron básicamente con la Comisión de Energía Atómica. Y la relación ahí era la CONEA como cliente y INVAP como contratista. Lo que nos unía era un contrato con un precio definido
y en un tiempo para cumplirlo. La característica de la empresa como sociedad del Estado impuesta por los fundadores era: vamos a vivir de lo que vendemos. En forma directa no vamos a estar colgados de ningún presupuesto nacional, ni provincial, ni municipal. El ingreso de dinero a la empresa se va a hacer a través de los contratos. Y eso ha sido así desde nuestra creación. Claro, pasaron del 76 al 91 unos cuantos años. En esos años Barotto fue director, gerente general y CEO de la empresa. Él dejó la empresa en el año 91, 92, si mal no recuerdo. Y ya en esa época los contratos con la CONE habían disminuido en cuanto a volumen debido a cuestiones presupuestarias. Fue allí donde unos años antes pudimos conseguir un contrato internacional donde construimos el primer reactor nuclear en Argelia. Argelia confió en nuestras capacidades y nos contrata en forma directa la construcción de su primer reactor de producción, de investigación y producción de radioisótopos. Un espaldarazo enorme para una empresa como la nuestra, ¿no? Con todo ese bagaje de cuestiones, es decir, el reactor nuclear de Argelia, la planta de enriquecimiento de uranio, un hito fundamental, llevada adelante entre los años 79 y 83, que le permitió a la Argentina ocupar un lugar importantísimo a nivel mundial. Gracias a ese desarrollo, al dominio de esa tecnología, pudimos cerrar el dominio del ciclo de combustible, fundamental en la industria nuclear, para mostrar a un país confiable en cuanto a la producción de bienes y servicios de esa industria, ¿no? Y también fue un hito fundamental a nivel internacional, en particular en el área de América del Sur, dado que muchos lo reconocen como el punto de partida o el punto de inicio o el puntapié inicial para la creación del Mercosur. Seguramente que el doctor Dayana debe tener muy presente este tipo de cosas, ¿no? Esta situación, ¿no? No esperada por nosotros, por los técnicos. Los técnicos agradecidos de poder encarar un proyecto de semejante magnitud. Son pocos países del mundo, estoy hablando del año 80-83, que dominaban esa tecnología. La Argentina fue el primero en toda América Latina en alcanzarla. Como ustedes ven, este tipo de proyecto, un proyecto como el dominio o la consecución de la tecnología para enriquecer uranio, la construcción de un reactor a nivel internacional en Argelia, son proyectos altamente convocantes. Y gran parte de aquellas cosas que han tenido, de las que hemos encarado y que han tenido éxito, se ha debido precisamente en gran medida al poder convocante que tenían estos proyectos. Eran capaces de aglutinar gente con personalidades fuertes, muy creativos, ordenarlos, y bajo el liderazgo de gente como Barotto, como Tegui, como Toñetti, encaminarlos hacia lograr un objetivo concreto y lograrlo en plazo y a los costos previstos. En el año 91, como les comentaba, la empresa creció del 76 al 91, llegamos a ser 1.170 personas en el 91. Se redujeron muchísimo los contratos con la Comisión de Energía Atómica y tuvimos que reducir nuestro personal hasta 330 personas. Y con esa cantidad de gente llegamos al año 2003, 2004. En ese periodo, claro, una empresa que tiene que vivir de lo que vende, imagínense ustedes, ¿no? Ya estábamos todos con la valija saliendo a vender incluso aquellas cosas que no sabíamos, pero que entendíamos que éramos capaces de poder encararlas, ¿no? Y en ese entonces había una necesidad, a principios de los 91, fines del 91, la Argentina había firmado un convenio especial particular con los Estados Unidos para el desarrollo de satélites de observación de la Tierra y también del espacio. Hacía falta una empresa en la Argentina que lo llevara adelante. Estados Unidos en esa época el convenio que ponía el lanzamiento y gran parte de la carga útil, y Argentina construía el satélite, ponía carga útil y bueno.
compartíamos, Argentina compartía el gasto de hacerlo y los americanos el gasto del lanzamiento, ¿no? Y así fue que conseguimos convencer al entonces secretario de Ciencia y Técnica, que era el doctor Matera, de que una empresa que provenía del área nuclear era capaz de fabricar satélites. Y este es un tema, este del convencimiento es un tema recurrente, ¿no? Que, digamos, podemos hacer muchas cosas. Las empresas de base tecnológica como la nuestra, de tecnología como la nuestra, que manejan la herramienta tecnológica y son multidisciplinarias, bueno, hoy pueden fabricar reactores y con el tiempo suficiente y los recursos necesarios, uno lo puede transferir todo ese conocimiento, ese método de manejar procesos y procedimientos a la aplicación de otro tipo de tecnología, que fue el caso exitoso de la tecnología salir de la nuclear e ir al espacial. Y allí es donde nosotros, los técnicos, nos sentimos seguros de poder encararlo. Los que no se sienten seguros normalmente son aquellos que tienen que tomar la decisión de poner los recursos económicos para encararlo con una empresa que no tiene antecedentes específicos en ese tema. Y allí es donde nosotros apreciamos a nuestros funcionarios, a nuestros dirigentes que asumen ese riesgo. Se ilustran primero sobre las capacidades, sobre el conocimiento de empresas como la nuestra, confían y finalmente asumen cierto riesgo. Y esto es lo que nos hace falta. Nosotros podemos hacer los trabajos, los proyectos, podemos encarar muchísimos proyectos. Muchos de ellos probablemente no los hemos encarado nunca. Podemos asegurarle que tenemos una chance enorme de ser exitosos. Llevará un poco más de tiempo, ganaremos, costará un poco más de dinero, pero que vamos a llegar al objetivo seguro. Lo que necesitamos de nuestros dirigentes, de nuestros gobernantes, es que confíen en esas capacidades y que asuman cierto riesgo. Gracias a Dios, en todos estos años, lo hemos logrado. Hemos logrado tener más éxito que fracasos. Y por otro lado, también hemos tenido la suerte de tener funcionarios, dirigentes que han asumido ese riesgo, que han confiado. Podríamos hacer muchos nombres. Mire, le voy a dar algún ejemplo, alguna anécdota, que nunca tiene que faltar en esto, ¿no? Recuerdo que si necesitan interrumpir por alguna aclaración, háganlo con toda libertad. Tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Recuerdo que en el año 2002-2003, teníamos capacidad ociosa y veíamos que ya con un montón de conocimiento derivado de la actividad espacial, y bueno, podíamos atender ciertos problemas vinculados con la defensa. Y bueno, nos vinculamos con gente de la Fuerza Aérea, con el Brigadier Álvarez, les recuerdo, que estaba en el Ministerio de Defensa, y dice, ¿por qué no se ocupan de hacer algún radar embarcado para el Pucará? Porque a los Pucará les hace falta, radares. Y ahí nos fuimos con Tulio Calderón, seguramente muy conocido por ustedes. Bueno, Silvina, creo que lo conoces bastante a Tulito, ¿verdad? Lo has tenido que soportar mucho tiempo. Bueno, nos acercamos ahí a ver qué podíamos hacer. Nos fuimos hasta el Museo Aeronáutico acá en el aeroparque a ver un Pucará que había estado paradito ahí, a ver dónde podíamos meter un radar, ¿no? Bueno, la cuestión que cuando vamos con eso, con esa propuesta, todo entusiasmado a la Fuerza Aérea, nos reciben la Fuerza Aérea y dicen, pero no, nosotros lo que necesitamos son radares grandes, radares en serio, ¿para qué? Para instalar en los aeropuertos, para hacer control de tránsito aéreo, tanto secundarios como primarios, a eso se tienen que dedicar ustedes. Bueno, efectivamente, ahí migramos rápidamente de un radar embarcado, nos fuimos a los radares grandes, y claro, ¿con qué? ¿Ahí qué vimos? Que el país tenía un problema serio. Necesitaba radarizar su espacio aéreo, más allá de las cuestiones propias de la seguridad que eso conlleva, estaban bajando de categoría a nivel internacional, a nivel OASI, a todos los aeropuertos nuestros, por no contar con ese elemento tan, tan importante. De manera que, bueno, dimos allí con el jefe del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea, que en ese momento tenía la responsabilidad, ¿no?, de hacer frente a todo lo que era el control de tránsito aéreo, equipamiento, etcétera.
Y el hombre preocupado porque efectivamente estaba perdiendo la categoría de aeródromo más allá de los problemas de seguridad. Y la pregunta fue, ¿pero ustedes van a hacer radares si no hicieron nunca radar? Pero mire que nosotros podemos hacerlo, si hacemos satélite, ¿cómo vamos a poder hacer un radar? Bueno, miren, hagan el desarrollo de un radar secundario. Los radares secundarios son básicamente los que se usan para el control del tránsito aéreo corporativo. Bueno, pero ¿y cuántos quieren? No, hagan uno, vamos a hacer un desarrollo. Pero, brigadier, ¿cómo vamos a hacer uno? Si usted necesita por lo menos 10. No, que con uno, que 10. No, pero vamos a hacer uno, tenemos que hacer 10. Usted tiene, en 2 años le hacemos el desarrollo del primero y el resto se lo entregamos a los 2 años siguientes, lo entregamos a los otros 10. Y usted equipa todo. Bueno, así fue. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Y arriesgó fuerte. Estaba en su poder hacerlo y lo hizo. Y la realidad es, la historia es mucho más larga. En otra oportunidad podemos avanzar sobre ella, de todo lo que pasó hasta que finalmente el país hoy tiene 23 radares secundarios, 7 u 8 radares primarios y cerca de 15 o 16, si no me equivoco, Vicente, ya radares meteorológicos. Todo eso hecho en Argentina. ¿Y qué significa hacerlo en la Argentina? Yo creo que a ustedes esto no se les escapa. Significa mano de obra calificada, la utilización de mano de obra calificada, menos técnicos y profesionales que migran. Significa ahorro concreto de divisa y, sobre todo, para quienes tienen que gestionar el uso de ese equipamiento, aseguran su vida útil. Asegurar su vida útil en estos equipos complejos, ¿qué significa? Significa ahorro enorme de dinero y tenerlo siempre operativo, porque ustedes tienen a las empresas que lo fabricaron, que son capaces de mantenerlo, no solo de mantenerlo, sino de ayornarlos. Y no le falta un solo repuesto en ningún momento, cosa que con mucho equipamiento importado es difícil de mantener por una cuestión básicamente de costos y de cambios de tecnología. Estamos cansados de ver equipos de última generación parados porque, claro, con la caja chica no se puede arreglar. Más aún, cuando vamos a buscar un repuesto y tenemos el recurso, resulta que el fabricante nos dice, bueno, eso ya no se fabrica porque tenemos un modelo nuevo. Eso es lo que significa, entre otras cosas, poder atender los requerimientos con nuestras propias capacidades. Esto es una anécdota que me pareció interesante llamarle anécdota, contarle, por ejemplo, cómo hemos llegado al tema radar y cómo esto que ha, por otro lado, ¿qué muestra esto también? Cómo INVAP empieza a ser mirado por las Fuerzas Armadas como una alternativa válida para atender parte de su equipamiento, del equipamiento necesario, o para el ayornamiento del equipamiento que ya tiene. Si no hubiéramos tenido esta oportunidad, seguramente hubiera sido más difícil convencer a las Fuerzas Armadas de que muchas cosas se pueden hacer en el país, ¿no? Esto le da una muestra de, por un lado, nuestras capacidades y, por otro lado, lo que realmente hace falta para poder utilizar los recursos que el país tiene. Obviamente, la capacidad instalada y la acción del gestor, del funcionario, del dirigente. Acompañarlo en la toma de esa decisión y, fundamentalmente, asumir el riesgo. Es muy difícil desde, nosotros lo entendemos, desde el Estado, desde una función netamente administrativa, administrar el control de tránsito aéreo y embarcarse en un proyecto de desarrollo. Pero si queremos crecer, tecnológicamente hablando, y tenemos que asumir estas actitudes, tenemos que asumir estos riesgos. Estas funciones que parecen que están un poco alejadas de la gestión del funcionario. Y esto se ha repetido en otros proyectos también, ¿no? Felizmente se ha repetido y es lo que nos mantiene hoy bastante activos acá en cuanto a proyectos nacionales. Yo diría, si hay preguntas, Vicente, si querés me echar algo.
No, a ver, no sé si hay alguna pregunta especial sobre, específica sobre lo dicho hasta ahora, sino un poco... Yo, Vicente, a lo mejor me parece que conviene, no sé, el resto de los senadores qué opinan, pero quizá convenga que, bueno, que vos puedas continuar, Vicente, y sobre el final hacemos las consultas. ¿Les parece al resto de los senadores? Creo que podamos preguntar algo más interesante de lo que ustedes dicen. Bueno, no. Lo vamos a esforzar igual. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder contarles un poco lo que hacemos, lo que hicimos. Si bien hay varias caras conocidas acá, uno se siente cómodo, gente que ya es de la casa, ¿no? Tenemos, no es común ir a una comisión del Senado y tener por lo menos dos personas que podemos decir que son de la casa, digamos. Pero y hay muchos que también han hecho de su trayectoria política también un apoyo a INVAP, ¿no? En varios momentos, así que eso es para reconocerlo también. A ver, empezando por tratando de continuar un poco con la línea de Hugo, ¿no? Y enganchando con este tema de la anécdota de los radares, ¿no? Faltó el comentario de que la decisión justamente de la radarización con Industria Nacional tiene la firma de Alberto Fernández, porque fue hecha en el momento en que el SINVICA, la ley del 1407-2004, creo, que fue hecha por una decisión durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en ese momento el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Ahí también tenés hubo una anécdota de cuando lo fueron a ver al presidente por este tema, y que fue una decisión también muy, muy jugada, ¿no?, que hace a la política de Estado. No sé si querés contarla, Hugo. Sí, me había olvidado de que es trascendente esto. Bueno, era parte del comentario que les hacía, en el sentido de que lo que le contaba sobre el tema de los radares, la construcción de radares, era una primera parte, que había algo mucho más que contar, un poco más largo. Efectivamente, la Fuerza Aérea firma, el responsable del área de regiones aéreas no firma un contrato por la construcción de un prototipo y 9 radares más o 10 radares más. Pero empezamos a trabajar, y al año de estar trabajando, cambian las autoridades del Ministerio de Defensa, se va este hombre al frente del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea, y bueno, nos avisan de que el contrato no tenía validez porque había superado el monto por el cual estaba autorizado a firmarlo, con lo cual nos quedábamos sin contrato. Y bueno, había que... Generalmente lo que nos suele pasar es que a veces los contratos, la concreción de un contrato tarda más que la ejecución misma del proyecto. Parece mentira, pero así suelen darse las cosas. Nosotros en ese momento no paramos, seguimos adelante con el proyecto. Seguimos adelante con el proyecto, y fue precisamente ahí que tuvimos oportunidad de conversar con Alberto Fernández en ese momento, para comentarle lo que nos estaba pasando, y precisamente él junto con el presidente Néstor Kirchner decidieron que, bueno, que finalmente se retomaba el curso de construcción de radares por parte de INVAP y seguíamos adelante con esto. No solo eso, sino también que nos abrieron la puerta para ir mucho más adelante en la construcción de otro tipo de radares, como los radares primarios y radares meteorológicos, ¿no? ¿A eso te referías, Vicente? A eso me refería. Bueno, a ver, yo me gustaría tratar de contextualizar un poco lo que es INVAP en términos de dos elementos que hoy están muy, muy vigentes en las discusiones del día a día. Uno es el tema de la economía del conocimiento, que ustedes hace poco votaron la ley, y el otro es todo el tema de la necesidad que tiene Argentina de poder generar divisas, digamos, como dos puntos
que de alguna manera, digamos, donde uno dice, bueno, a partir de ahí uno puede encontrar cuál es el valor que tiene hacer tecnología en el país, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de todo el tema de economía y conocimiento y bueno, hay una necesidad, yo veo que los fundadores, Barotto, Tegui, Toñetti, Hugo, todos ellos ya entendían que el conocimiento era una herramienta para el desarrollo del país. Y cuando hablamos de desarrollo del país, hablamos de desarrollo económico del país. O sea, que estamos hablando de más de 44 años donde ya este concepto estaba en la cabeza de ellos que querían hacer justamente del conocimiento esta capacidad de desarrollo en el país. Y creo que de ahí justamente sale el concepto que mencionaba Hugo de vivir de lo que se vende, justamente para darle a esto una dinámica, de empresa. Muchas veces a nosotros nos confunden con el instituto, ¿no? Hablan de el INVAP, pero en realidad somos una empresa que tiene una dinámica particular, somos sociedad del Estado, ningún accionista puede ser privado, tiene que ser público, provincia de Río Negro, que le cede cierta participación, la participación en el directorio y la asamblea, la CONEA, porque la CONEA es donde salió el conocimiento para que existiera INVAP, pero a todos los otros efectos somos una empresa que se maneja con la ley de sociedades anónimas y que necesitamos una serie de procesos como cualquier empresa privada, digamos, inclusive el de generar utilidades, digamos, de generar ganancias que puedan ser reinvertidas en el propio proceso de crecimiento de la empresa, ¿no? Y uno puede decir, está bien, es una empresa, pero que le vende al Estado. Sí, como hacen todos los estados en el mundo. Tienen empresas tecnológicas que le venden al Estado. Y eso es Estados Unidos, o sea, del lado de la derecha, de la izquierda, de todos lados, es que los estados tienen empresas que le venden a los estados. ¿Qué es el desarrollar proyectos tecnológicos? Nosotros tenemos un compañero que define que los proyectos tecnológicos son aquellos que usan el conocimiento como materia prima. Y la gran ventaja de tener el conocimiento como materia prima es que el stock de conocimiento crece cuando se lo usa, cuando se lo gasta, vamos a decir, en vez de reducirse, se agranda. Y eso es un poco lo que nos permite pasar de un área tecnológica a otra, porque vamos capacitándonos y vamos haciendo cada vez más, tener más conocimientos para abordar nuevas áreas, ¿no? Complementariamente a este concepto, la falta de continuidad en la inversión tecnológica, la falta de continuidad es algo que es muy dañino para desarrollar la economía del conocimiento. Es preferible tener una continuidad, aunque sea bajando el nivel si el país no puede, pero no parar las cosas. Eso nosotros durante los más de 40 años de vida de la empresa hemos sufrido cambios, siempre nos han apoyado, algunos más, otros menos, pero muchas veces nosotros mismos tuvimos que empujar esa continuidad buscando negocios en el exterior, cambiando las áreas tecnológicas de interés y esas cosas, porque sabíamos, nuestros fundadores, nuestros dirigentes sabían que era importante generar la continuidad en todo este desarrollo. Y de alguna manera esta historia de buscar de cada una de las crisis, como la que contó Hugo del 90, fue generando una especie de modelo de negocio de INVAP. Y el modelo de negocio lo podemos definir como es satisfacer una necesidad tecnológica que tenga el país, hacerlo de manera competitiva para que después podamos salir a vender esa capacidad hacia afuera.
Esto, y generar una capacidad exportable, obviamente, ¿no? Esto, para ponerlo en números, para que sea algo material, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, a ver, en los últimos 10 años, INBAF facturó aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. 400 millones de dólares fueron de exportación, fundamentalmente en los últimos años, donde hubo que reemplazar, porque se venían abajo algunos proyectos nacionales, hubo que reemplazar los ingresos con exportaciones. O sea, ya tenemos un porcentaje interesante de ingreso de divisas. Pero de los 1.600 millones de dólares que facturamos en proyectos locales, en todos los casos implicó una no salida de divisas. Implicó, porque la única manera, los radares de vigilancia de tránsito aéreo, los satélites, los radares de frontera, todas esas cosas, si no lo hacíamos en un contrato con INBAP, había que comprarlo afuera. O sea que de esos 1.600 millones de dólares se evitaron salidas de divisas por esos 1.600 millones de dólares. Pero hay otro dato más interesante en términos de números. Esos 2.000 millones de dólares de proyectos ejecutados, solo el 20% se gastó, fue costo de importación. O sea, el 80% de toda esa ejecución de proyectos es nacional, inclusive lo de exportación. Y hay otro dato más. De ese 80%, el 50% es INBAP. Y el otro 50% son muchas pymes y empresas nacionales distribuidas en todo el país. Y acá, entonces, ponemos en valor otro tema, que es, no es, o es tan importante el objeto tecnológico que queremos desarrollar como el proceso mismo en el cual se desarrolla ese proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque se moviliza la economía, se generan nuevas pymes, nuevas industrias, a las cuales en algunos casos nosotros ayudamos a que se formen, a que se capaciten, a generar el proceso de calidad que después ellas usan en otras áreas industriales. Entonces, el proceso de desarrollar proyectos tecnológicos productivos en el país no solamente tiene como resultado el contrato tiene como alcance, los radares, el satélite, el reactor o lo que sea, sino que el proceso en sí mismo ya es lo suficientemente virtuoso para justificarlo. Otro punto que también es importante en todas estas análisis de las cosas es, uno diría, ¿por qué tenemos que tener tecnología en casa? ¿Por qué tenemos que tener tecnología nacional? Nosotros hicimos una vez un trabajo de definir requerimientos con la Marina para un proyecto que al principio nos resultaba un poco extraño, sobre todo también a los marinos, que nosotros que veníamos del área satelital, del área de nuclear y esas cosas, entendiéramos sus requerimientos. Se hizo un trabajo en 6 meses, estábamos hablando de igual a igual con ellos, tanto para las fragatas como para la modernización de submarinos. Yo recuerdo perfectamente al final de ese trabajo de definición de requerimientos, unas palabras que dijo el almirante Dubó, que dijo, ahora entendemos que podemos tener lo que necesitamos en lugar de comprar lo que nos quieren vender. Y esto, que fue tan contundente en este caso, vemos que se repite en muchos organismos, nos ha pasado también, por ejemplo, cuando hemos hablado con gente de la aduana, gente de seguridad, que falta el concepto de comprar tecnología en función de las necesidades que tiene el país. Las soluciones que tienen otros países no necesariamente se adaptan a nuestra idiosincrasia,
a nuestra topografía, a nuestra forma, a nuestras necesidades, básicamente. Por eso es que necesitamos tener tecnología nacional y tener que hacer los proyectos con tecnología propia. No significa hacer todo, significa saber cómo elegir qué cosas comprar y qué cosas hacer, y cuando comprar, comprar en función de las necesidades y no en función, como decía el almirante, de lo que nos quieren vender. Bueno, además está decir que Argentina tiene una excelente capacidad en materia de conocimiento, digamos, desde lo académico, la investigación básica, la investigación aplicada, toda la parte de desarrollo tecnológico, la historia de la CONEA es impresionante, lo mismo que la CONAE. Sin embargo, creo que todavía nos falta un poco una articulación. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora se nota mucho más esa falta de articulación porque antes los tiempos entre lo que era el conocimiento académico o el desarrollo de la investigación básica y los proyectos productivos donde ese conocimiento se aplicaba, eran largos. Entonces uno se podía dar el lujo de definir una política académica, otra política de investigación básica, otra política de investigación aplicada, porque total estaban medio como disociados. Hoy los tiempos se han acelerado hasta tal punto que es un continuo. Entonces hay un desafío enorme a la hora de poder articular estos distintos eslabones de esta cadena de valor, desde la formación de la académica hasta el desarrollo productivo, comercial, digamos, industrial, que hay que pensarlo como un continuo y que tiene que ser una sola. Tenemos que empezar a hablar, ahora hablar de investigación básica o investigación aplicada es ya está medio en desuso. Más bien se habla de investigación por misión, o sea, orientado a un determinado objetivo, que en general es un objetivo de país, no es un objetivo de una institución, o investigación por curiosidad. Ambos son necesarias, ¿no? Ambas son necesarias, pero tiene que haber un correcto balance entre las dos. Y sobre todo en una situación de necesidad como tiene nuestro país, de crecer en trabajo, de crecer económicamente y esas cosas, creo que es importante, y la economía del conocimiento puede generar un enorme valor agregado a exportaciones, digamos, en este contexto, pero tiene que estar articulada de esa manera. Nosotros intentamos, INVAP, cubrir un eslabón que cubre justamente estas dos, que trata de unir estos dos universos, ¿no? El del conocimiento científico, las investigaciones, las agencias como la CONEA, la CONAE, y las empresas que pueden proveer, las empresas de base tecnológica, que pueden proveer, digamos, parte del desarrollo del proyecto. Y nosotros gestionar ese proyecto y tratar de compilar, vamos a decir, ese conocimiento, esa multiplicidad de especialidades para lograr hacer un radar, un satélite, un reactor, y después, y de hacer de eso de una manera competitiva para que después pueda resultar un negocio de exportación, ¿no? Un poco ahí está el desafío que tenemos como país de crecer en esta articulación de todos los eslabones que hacemos a esta cadena de valor, definiendo bien los roles, ¿no? Hoy todavía tenemos cierta confusión de roles en cuanto a... porque pensamos que cada una de las partes, qué sé yo, el que tiene la idea, el concepto básico o el concepto, piensa que eso es muy importante. Y la realidad es que esa, lo digo como físico, digamos, esa es la parte más divertida, pero no necesariamente la que requiere más esfuerzo, porque la parte de lograr eso, que sea un producto vendible, que tenga mantenibilidad, que tenga, que pueda ser mantenido durante su ciclo de vida y esas cosas, requiere de un esfuerzo y agrega un valor enorme, que lo termina convirtiendo en un proyecto, que puede ser un proyecto científico, en un proyecto productivo.
Básicamente, digamos, nada, o sea, hoy INVAP tiene 4 áreas de actividad. Una que es la de que nacimos en la nuclear. Ahí tenemos un proyecto muy importante que ganamos en una licitación internacional, que es el reactor de Holanda, pero también tenemos proyectos nacionales importantes como es el RA10, que es para la CONEA, que está en Ezeiza, se está construyendo. Después tenemos el área satelital, donde ahí tenemos justamente, ustedes saben, nosotros hicimos los satélites con la CONAE, venimos en continuidad con los satélites de observación de la Tierra. Hace poco se lanzó el SAOCOM 1B, que es un satélite, y hoy estaban distribuyendo las primeras imágenes ya calibradas del SAOCOM 1B, lo cual realmente es un orgullo ver todo lo que se está haciendo. Y también tuvimos los satélites de comunicación, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, venimos avanzando fuertemente con ARSAT para ver de concretar lo que sería el ARSAT-3, pero hubo un hueco. El ARSAT-3 se firmó el contrato al 2015 y después quedó en stand-by durante un tiempo. Y bueno, nosotros de toda crisis hacemos una oportunidad, entonces salimos a buscar socios afuera y conseguimos un socio, la empresa turca Turkish Aerospace, se asoció con nosotros y ellos están pagando el desarrollo de una nueva plataforma que se va a usar no solo a nivel de la ARSAT nueva generación, vamos a decir que sería el tercer satélite, sino que también ya estamos compitiendo en licitaciones internacionales, con buenas chances. Esperemos tener novedades pronto también sobre eso. Entonces, de la crisis, en muchos casos, nosotros tratamos de buscar oportunidades y buscar salidas para poder seguir haciendo desarrollo del país. En la parte de gobierno, como mencionó Hugo, está toda la parte de radares. Seguimos enfocados en completar la serie de los radares primarios para control de frontera. Seguimos, ahora viene la parte de la modernización, los radares de control de tráfico aéreo llevan muchos años funcionando con una performance excelente, cubriendo más del 95% de las rutas aéreas comerciales, y ahora se viene una etapa de modernización. Estamos completando, si se quiere, el mapa de los radares, reemplazando viejos radares en Ezeiza, Córdoba y Mendoza, por un contrato que se está firmando ya se firmó, pero falta el financiamiento de la CONEANA, la empresa de navegación aérea argentina. Y bueno, estamos buscando también proyectos interesantes en el marco del área de seguridad, estamos volviendo a trabajar con el Ministerio de Defensa y con las distintas fuerzas, ver de reflotar el proyecto de los aviones no tripulados, junto con FADEA, tratando de ser más asociativos, de tratar de ser justamente más articuladores de toda esta cadena de valor. Y me falta, por último, el área de los centros de medicina nuclear, que ya creció bastante a nivel nacional, y que tenemos un contrato a nivel internacional muy importante con Bolivia, que estuvo parado durante todo este gobierno de transición, vamos a decir, y que esperamos que ahora vuelva a la carga, que son 3 centros de medicina nuclear, no solamente con el equipamiento, sino con toda la capacitación, del personal que se hace falta para manejar esos centros nucleares, realizada acá en la Argentina, ¿no? Con CONEA como los que forman al personal que va a ir a operar esos centros de medicina nuclear en Bolivia. Un poco esa es la síntesis de dónde estamos. Tenemos ahora, obviamente, proyectos que están con el tema del COVID parado, que por justamente por temas de viaje. Tenemos proyectos en la India,
estamos esperando que se resuelva para terminar ese proyecto, que es una planta de radiofármaco. Estamos haciendo mucho teletrabajo con una excelente predisposición de la gente. INVAPA hoy tiene poco más de 1.300 personas en planta. Estamos a la sede, estamos yendo a trabajar del orden de unas 300, 400 personas en las distintas sedes. Obviamente la sede principal es acá en Bariloche, pero hay sede en Buenos Aires, en Córdoba, y el resto está haciendo teletrabajo. El resto está haciendo un enorme esfuerzo porque no es un teletrabajo común, es un teletrabajo en condiciones a veces complicadas, con los chicos que también tienen clase simultáneamente que los padres están trabajando, y bueno, todas las complicaciones que todos vivimos por este tema del COVID. Pero hay un fuerte compromiso, obviamente, a nosotros nos pegó económicamente este tema de la pandemia, y hay un fuerte compromiso de todos los actores, inclusive, obviamente, también del personal de INVAP, para hacer que esto tenga continuidad y que salgamos adelante. Atento a las preguntas, no sé si hay algo más para comentar. Muchas gracias, Vicente. La verdad que siempre es un placer escucharlos, y el gran desafío permanente que llevan adelante en las peores condiciones. Y cuando escuchaba a Hugo me acordaba de esa etapa tan compleja también. Pero bueno, la resiliencia es la característica fundamental de los líderes de la empresa, ¿no? Antes de darles la palabra a los senadores y a las senadoras, quiero que sepan que el compromiso asumido por cada uno de los integrantes de esta comisión es permanente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y todo lo que esté a nuestro alcance. En esta comisión no hay diferencias partidarias. O sea, estamos todos con el foco puesto en sumar desde este espacio a todo lo que tenga que ver con el desarrollo y contribuir a las políticas que ustedes necesiten para poder desarrollar lo que mejor hacen, que es el conocimiento, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, por supuesto que dejo abierta la posibilidad de, no sé si quieren ir levantando la mano o me avisan por el chat. Víctor, no sé si el vicepresidente quiere decir algunas palabras. Sí, Silvina, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos. Yo quiero agradecerle muy especialmente a todos los directivos del INVAP que hayan estado con nosotros. Y bueno, lo mío es muy, muy breve, simplemente ratificar las palabras de Silvina. Yo formo parte de las autoridades de las comisiones, representación del bloque Juntos por el Cambio. Y la innovación y la ciencia y técnica es un desafío del presente y del futuro. Y bueno, ustedes hicieron un camino, así que cuenten con nosotros para fortalecerlo. Estamos a disposición para ayudar, para debatir, para contribuir. Y a veces también el disenso enriquece, así que quiero que lo tomen desde ahí. Así que simplemente agradecerle por esta oportunidad y también obviamente felicitarte, Silvina, por haber tomado la decisión de invitarlo. Así que a todos muchas gracias y estamos a disposición para trabajar y seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la innovación. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ahí Jorge, por supuesto. Jorge Tayana, un amigo de la empresa también. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Siempre es un... Lo bueno de las reuniones con ustedes es que son reuniones que nos alegran. O sea, que tienen que inventar algo para ponerlo más dramático, porque si no, nosotros salimos contentos, pero tienen que lograr ponernos más presión. No, pero realmente muy, muy, muy lindo el trabajo y eso está claro. Yo tenía muchas de las preguntas que yo quería hacer, ya las han contestado. Quería hacer dos o tres. Las hago todas juntas y después me contestan lo que entienden. Uno, Argentina tiene una parte del mercado de radioisótopos, más o menos
era un jugador de alguna importancia, tenía por lo menos un 5% de ese mercado de radioisótopos. ¿Eso cómo está? Porque han pasado unos años. ¿Avanzó, retrocedió? ¿Sigue siendo un mercado donde vamos a ser importante? ¿Tenemos una estrategia en ese sentido? De la SATRED ya lo contestaron. Una pregunta vinculada a la cuestión de la próxima central. Ustedes saben que hay un acuerdo con los chinos, ese acuerdo con los chinos tiene una cuarta y una quinta central, la cuarta era el sistema Candú, la quinta es los Houlong de los chinos, después se habían parado las dos, después se había retomado la de enriquecimiento. Eso es un tema que yo sé que es básicamente CONEA, pero me gustaría saber algún comentario de ustedes de cómo les parece, cuál sería el camino más sensato, y en todo caso, en el caso de optarse por la planta por la 5, ¿qué pasaría con la planta agua pesada de Arroyito, digamos, si eso es reutilizable, si efectivamente con una suma bastante barata se podría tener una fábrica importante de urea para completar lo que no sería un suficiente requerimiento del mercado interno de agua pesada? Me entusiasmó lo que contaron sobre los drones. Y una última palabra respecto de la cuestión del enriquecimiento, porque todos sabemos la experiencia que se llegó hasta el 83, sabemos del sistema gaseoso, sabemos también que ha habido una cierta disminución de la actividad y que ha habido varios experimentos por otros caminos. Entonces, desde la centrifugadora hasta los láseres, me gustaría saber en qué perspectiva estamos y qué prioridad tiene eso hoy para nosotros y en qué medida eso es vinculable con otros desarrollos. Bueno, del CAREM creo que eso es básicamente la CONEA, así que eso no le pregunta. Pero la última pregunta es, nos han mostrado todas las áreas, ¿cuáles creen ustedes que sería un poco la respuesta a la pregunta de, bueno, ¿para dónde hay que ir? ¿Cuál es la mejor forma de fortalecer de las cuatro cosas? Yo me acuerdo bien de todo el desarrollo de los radares, y me acuerdo que el desarrollo de los radares tuvo que superar varios obstáculos. No solo convencer gente, sino enfrentarse o no ceder a intereses. En los diarios ha estado, lamentablemente, hace poco, uno de esos representantes de esos intereses, que es el señor Jorge Neus, que mató a su mujer, y que en Sociedad Contales tenía durante mucho tiempo paralizadas las distintas licitaciones para producir los radares, y en buena medida la decisión que se tomó finalmente de hacer los radares y que no había forma de salir positivamente, porque la única forma fue, la mejor forma, pero además que era casi la única que nos quedaba, era solo nosotros mismos, y todos hemos visto con satisfacción ese prototipo que estaba en Bariloche, y lo miramos, este es el primero de una larga serie, y eso sucedió. Y no solo fueron los que yo llamo bidimensionales, digamos, que son los de los aeropuertos, sino también los de características militares, los tridimensionales que detectan los objetos que quieren aparecer fuera de la pantalla. Ese es un desarrollo extraordinario. Esa es la pregunta, ¿cuáles serían, desde la perspectiva de ustedes, desde la perspectiva de la empresa y de la perspectiva del desarrollo tecnológico, para dónde ir? Los drones queda clarísimo, por ejemplo. Bueno, pero dentro de eso, ¿cómo lo piensan ustedes? Esa sería mi pregunta. Bueno, nos repartimos un poco, Vicente, porque dale, acá dale, tenemos... Dale. Yo creo que nos va a llevar 2 horas responderle a lo que está allá. Bueno, con respecto al tema de... Vos completame algo, Vicente, por si yo me quedo en el camino con alguna información que no dispongo ahora. Pero con respecto al tema de los radioisótopos, esto es una cuestión de la CONEA, doctor Dayana. La CONEA es la que lleva adelante básicamente la producción y gran parte de, hasta donde yo entiendo, de la gestión de radioisótopos y el suministro de radioisótopos acá en el país y eventualmente en el exterior. Lo que yo recuerdo, y siempre haciendo un poquito de historia, tal vez debido a los no pocos años que tengo, es que
La CONEA fue pionera en América Latina en materia de producción, fraccionamiento y producción de moléculas marcadas con radioisótopos. Incluso distribuyó radioisótopos a toda América Latina, para uso, fundamentalmente para uso médico. Radioisótopos que se producían en el primer reactor, en el RA1, y después en el RA3, con las dificultades que tenían los reactores, ¿no? Y ahora, felizmente, se está construyendo un reactor que va a tener, Vicente, corregime, pero va a tener capacidad suficiente para proveer de los radioisótopos en cantidad y calidad que necesita, bueno, no solo América Latina, sino muchos otros países. Esa es la situación que al menos yo conozco hasta ahora, ¿no? Respecto a qué participación tenemos en el mercado latinoamericano, y no es grande debido a esta dificultad, ¿no? Eso con respecto, no sé, Vicente, si tenés algo que agregar. Déjame complementar un poco eso así. La verdad es que efectivamente Argentina es pionera en los procesos estos. De hecho, recibimos un premio Argentina, CONEA e INVAP, por la promoción de los procesos de generación de radioisótopos con uranio poco enriquecido. Digamos, todo el proceso desarrollado por la CONEA para obtener los radioisótopos a partir de uranio poco enriquecido ha sido significativo, que recibimos un premio ahora yo no recuerdo el año, pero hará unos 2 o 3 años que la CONEA e INVAP recibieron un premio, un poco más, porque estaba la anterior administración de la CONEA. Claro, en el 2016 fue el premio. Y ahora, Australia, Holanda, Sudáfrica también, pero Australia y Holanda son los dos productores más grandes de radioisótopos. Holanda, el reactor que estamos haciendo en Holanda, reemplaza un reactor que hoy está produciendo 30.000 dosis diarias. 30.000 dosis diarias, o sea, hay 30.000 pacientes que reciben la necesitan los radioisótopos para hacer un estudio. Ahora también se están empezando a hacer radioisótopos para tratamiento. Y nosotros podríamos, o sea, hay una capacidad de hacer algo a nivel internacional, digamos. Hoy la CONEA concentra el 100% de la producción de los blancos y de radioisótopos. Acá donde puedo poner un ejemplo, puedo sonar crítico, pero no quiero ser, por ahí no soy políticamente correcto, pero acá es donde justamente es necesario revisar y hacer una articulación de cuál sería el objetivo, cuáles serían los roles, porque por ahí es hora de que ciertos roles que hoy tienen las agencias pasen a una posición más comercial, más industrial, y que puedan ser explotadas a nivel país, no a nivel de una producción local. Hay posibilidades. Nosotros tenemos requerimientos que no podemos satisfacer en el mercado internacional sobre, por ejemplo, blancos para radioisótopos. Y se pueden hacer, en algún momento se habló de un proyecto sur-sur, porque teníamos una iniciativa que entre Argentina, Australia y Sudáfrica podíamos tener una muy buena competitividad para poder proveer radioisótopos a nivel internacional. Sí, Hugo. Con relación a ver, ayúdenme, doctor. ¿Qué teníamos en la lista? El tema de radioisótopos era uno. El tema de, perdón. Los reactores. Bueno, ahí en el tema de reactores, nosotros siempre nos hemos especializado en el desarrollo y construcción de reactores para la producción de radioisótopos y para investigación, ¿no? Esa ha sido la línea de INVAP. Incursionamos en un reactor de potencia, de baja potencia, en el año 84 empezamos a trabajar. Esta fue una decisión del gobierno del presidente Alfonsín, ¿no? Orientarnos en el desarrollo de un satélite de baja potencia, que es en definitiva lo que hoy es el CAREN y que se está construyendo en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica y al cual nosotros aportamos con algunos trabajos particulares, ¿no?
Pero básicamente nuestro fuerte comercialmente es los reactores de producción de radioisótopos. Con respecto al tema de al comentario suyo sobre los contratos o los eventuales contratos con China para el desarrollo de centrales nucleares o la construcción de ese tipo de centrales en el país, ahí el actor principal es NASA y la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Nosotros lo que podríamos aportar en la construcción, que de hecho lo hemos llevado a cabo, por ejemplo, en el revamping de la central de embalse, nosotros podemos ser colaboradores importantes en la gestión tecnológica o la gestión de aporte de trabajos específicos en la construcción o el mantenimiento de esas centrales. Por el momento no en el gran trabajo de la central, ¿no? Y ahí es donde la tecnología de origen chino, tecnología de origen americano, de origen europeo en esta materia, podrá ser más o menos participativa nuestra tarea, ¿no? Dependiendo del alcance que también permita el main contractor en todo esto, ¿no? Para empresas como de las características de la nuestra, ¿no? De manera que nosotros miramos estos proyectos, estos futuros proyectos, con expectativa. Es una expectativa más de fuentes de trabajo para nosotros, donde podemos aplicar mucho conocimiento. Pero no una acción, creo yo, Vicente, y en esto lo compartimos, preponderante en esto, ¿no? Sí. Esa es la mirada que tenemos sobre este tema. El estatus de esto, francamente, al día de hoy no lo conocemos. Sabemos que está en carpeta. Y los interlocutores de esto, como le digo, a nivel específicamente técnico, son NASA y CONEA, ¿no? Sí. Ese es el punto. La otra... Sí, Vicente. Déjame un comentario, perdón, sí. ¿No? A ver, desde nuestra perspectiva, que no somos actores primarios en todo esto, claramente el reactor chino es un tema de economía. O sea, viene con financiamiento y eso pesa mucho, digamos. Y la necesidad que tenemos de tener un porcentaje de generación nuclear es real, digamos. Aún a nivel mundial está cada vez tomando mayor fuerza que la energía nuclear es parte de la solución, no es parte del problema del calentamiento global, digamos, y de la ecología, digamos, de la visión ecológica del planeta. Por otro lado, si uno tuviera que poner desde el conocimiento que nosotros tenemos y la participación en el desarrollo nuclear de potencia, y bueno, uno le pondría la ficha al Karen. El Karen es un proyecto que hoy, aún a pesar de que tiene décadas de desarrollo en el país, está vigente, y poder cerrar en tiempo un proyecto de este tipo pondría a la Argentina en una posición significativa a nivel mundial. Así que, nada, para complementar. Gracias. Quiero decir algo. Acaban de dejarles sus cariños y su felicitación los senadores Víctor Zimmermann, que lo hizo personalmente, y el senador Mario Fiad. Ellos tienen reunión ahora de bloque por presupuesto, así que bueno, no los querían interrumpir, pero les agradecen y les mandan un cariño, y les voy a, antes de que se retire algún otro que tenga reunión, voy a decir que bueno, que por supuesto apenas se levante la pandemia, se levante la cuarentena estricta, y terminemos con la pandemia y con el COVID, vamos a hacer una reunión de la comisión en INVAP, así que están todos invitados. Ya tenemos el compromiso de Vicente y de Hugo, así que se lo queríamos decir. Bueno. Muchísimas gracias, Silvina. Yo también, con las mil disculpas, tenemos una reunión, así que me retiro. Un abrazo a todos. Gracias, Estela Maris. Pasamos para la firma los dictámenes. Bueno, escúchame, ¿cuándo lo pasan? Ahora, cuando termine la reunión. Ah, porque yo, escúchame, lo hago, pasale a otros por ahora. Sí, tranquila, Estela Maris. Más tarde, tipo 9 de la noche más o menos, ¿puede ser? No hay problema, Estela Maris, tranquila, sino mañana a la mañana. Un besito.
Hasta luego. Cariño. Alberto, ¿habías levantado la mano? No, no. Sí. No me había levantado, estaba escuchando atentamente. Juana, Vicente y Hugo. Dale, Alberto. Bueno, el hecho de haber sido gobernador de la provincia y por ser la provincia la propietaria de las acciones de INVAP me ha hecho crecer junto con la empresa, ¿no? Y es uno de los grandes orgullos que uno tiene como gobernador de por lo menos no haber desentonado en ese momento, que era un momento difícil, ¿no? Yo lo que vengo insistiendo tanto a Vicente como a Hugo, como a todo el equipo de INVAP, son los, ¿cómo podríamos explicar? Nosotros hicimos en el primer mandato como gobernador, hubo todo un planteo de Horacio Osuna, de Cacho, en el sentido de que la empresa tenía que dar un paso en permitir que los nuevos integrantes de la empresa empiecen a ocupar cargos de mayor responsabilidad, de mayor jerarquía, ¿para qué? Para permitir que las nuevas generaciones vayan aportando lo que necesitaba INVAP en ese momento. Normalmente el directorio de la compañía era una mezcla de funcionarios políticos designados por el gobernador con algunos integrantes de la empresa. En ese momento tomamos una decisión que creo que mirándola hoy fue acertadísima, que fue no más integrantes del directorio designados por el gobernador desde la política, sino que aquellos gerentes generales de la empresa que tenían muchísimos años, como el caso de Hugo hoy o de Cacho en su momento, ocupen el directorio de la compañía y que los cargos que ocupaban esos integrantes de la empresa sean ocupados por las nuevas generaciones. Bueno, creo que esa fue una decisión muy importante, una visión de Horacio y de Cacho en su momento, que nos permitió que hoy la empresa esté conducida por quienes tienen la experiencia, los años, las vicisitudes de pasar por momentos de esplendor y por momentos de crisis, todo lo que es la relación de la empresa con la política no es un tema menor. No es un tema menor que una empresa sepa relacionarse con el mundo de la política, con quienes administramos los presupuestos, con embajadores, con países, con terceros países, ver lo que significa a nivel mundial el conflicto permanente entre el Occidente y China, Rusia y el resto de los países. Es decir, no es únicamente la cuestión técnica, científica, del diseño de una herramienta, sino también todo lo que significa la relación pública, pero no la relación pública en el sentido de entregar a un presidente, la relación pública de cómo una empresa se vincula buscando nuevos clientes o se vincula con sus clientes tradicionales. Bueno, esto creo que fue uno de los temas más importantes que se desarrolló en la empresa en los últimos años y que hace a la jerarquía que tenga hoy, más allá de todo lo que se logró. Yo lo que sigo planteando es que es muy riesgoso para la empresa la excesiva dependencia del presupuesto público, ¿no? Lo he dicho adentro de la empresa y lo sigo diciendo afuera también, ¿no? Es decir, que la empresa no dependa exclusiva y únicamente de los presupuestos fundamentalmente de la nación, teniendo en cuenta que siempre hay distintas prioridades, siempre hay distintas expresiones políticas que miran en una época del país qué es lo importante y qué pasa en un segundo plano, sino también por las crisis que hemos vivido en estos años. Y creo que hay una oportunidad de vincular a la empresa con otro tipo que ya se está haciendo, pero digo como concepto fundamentalmente ante el planteo de senador Tayana. Yo creo que la industria del gas y petróleo es una gran oportunidad para el banco. Es decir, hoy cuando uno ve el desarrollo tecnológico de Vaca Muerta o lo que está pasando en distintos lugares, vincular la capacidad que tiene de desarrollo y de investigación y de ejecución INVAP con YPF, por ejemplo, es una cosa muy, muy importante y creo que es una ventaja, ¿no? En estos aspectos.
Creo que también es más difícil, pero no es un tema menor, que es la industria automotriz. Digamos, hoy con el avance de la tecnología, la industria automotriz puede ser socia también con otras empresas. Y fundamentalmente el agro, ¿no? Yo creo que el 1A, el 1B, que están muy relacionados con el agro, a partir de una empresa que nos hizo en su momento con Frontec, creo que también. Es decir, muchas actividades que se desarrollan hoy en Argentina y en el mundo, que tienen que ver con la agricultura, o con distintas producciones, van a necesitar cada día más tecnología y más avance tecnológico. Y en este marco, yo creo que INVAP tiene, por ejemplo, que llevar, tiene la necesidad imperiosa de no solo ser un contratista del Estado Nacional o de países vecinos, sino también de dar el paso de asociarse a sectores privados, a empresas privadas, que nos permitan también competir en esto. Es difícil, porque cuando nosotros vemos las grandes multinacionales de la tecnología en el mundo, crecieron a partir de demandas del Estado. Es decir, cuando usted ve lo que es hoy la industria, o lo más tecnológicamente avanzado en Estados Unidos, desde Boeing, desde Lockheed o todo lo demás, desarrollaron ciencia y tecnología a partir del presupuesto público de Estados Unidos. O cuando uno ve lo que es hoy Europa con Airbus o Europa con el Ariane, todo lo demás, son presupuestos públicos instrumentados por empresas privadas, pero en definitiva significa el crecimiento desde ese punto de vista. Creo que en la escala que es INVAP, en la escala que es la Argentina, yo creo que es el próximo paso a partir de esto que estamos viendo de trabajar para el Estado Nacional. Creo que también hay mucho para hacer con el sector privado, ¿no? Y la otra parte que también es importante es el vínculo con las provincias, ¿no? Es decir, y esto es un tema que también creo que tiene que ser una unidad de negocios, en el sentido que las provincias también demandan mucho desarrollo tecnológico. Desde radarización de rutas, por decir un ejemplo, desde tecnología vinculada a la modernización del propio Estado. Hemos tratado cuántos temas tecnológicos que tenían que ver con la salud este año, ¿no? Desde las recetas, de las cuestiones digitales, etc. Ahora, bueno, también ustedes saben lo que significa ir generando una empresa, por más que tenga todo el expertise de una empresa de carácter privado, los cambios culturales, ¿no? Entonces, este es el desafío que hay, y por eso que confío enormemente en la capacidad de mezclar quienes fundaron la empresa, quienes pasaron las distintas etapas, con las nuevas generaciones. Me parece que la virtud que tiene INVAP hoy es de poder llevar este proceso transgeneracional de esta manera tan, tan profesional y tan seria, y creo que va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo y van a seguir dándonos buenas noticias. Así que, bueno, a Vicente y a Hugo, un saludo a todos los integrantes de INVAP, y gracias, Silvina, por la invitación. Gracias, Alberto. Por sus palabras. Efectivamente, esto va a ser probablemente el proyecto más complicado que tengamos, ¿no, Vicente? Sí. ¿Eh? Sí. Este es el desafío más serio, Alberto. El de pasar, como decimos, cuando uno ve los resultados en los proyectos y ve la mezcla de las generaciones, el hecho de que nuestros proyectos requieran de mucha capacidad humana, o sea, estamos hablando de proyectos donde suelen intervenir 200, 300, 400 personas en distintos momentos del proyecto, pero a veces hasta simultáneamente. Hoy, por ejemplo, ayer se hizo una reunión de estatus del proyecto que estamos haciendo en Holanda, una reunión virtual, y había 100 personas conectadas, solo de INVAP. Hace que uno vea esa capacidad de trabajo en equipo, esa capacidad de visión sistémica, y que todo el mundo se apasiona. Jóvenes, viejos, de todos, la pasión por hacer, ver las cosas concretadas está. Obviamente, los valores personales
familiares, la vida, la compatibilización de la vida personal con la vida laboral va evolucionando con el tiempo y eso está bien. Pero los valores que hacen que INVAP tuviera esta trayectoria de más de 40 años, yo creo que son completamente compatibles con también los valores de los jóvenes actuales. Así que es un desafío porque justamente hay que repensar ciertos modelos, ciertos procesos, pero no lo que es la visión, la misión, los valores de la empresa, se pueden rearmar con el espíritu de los jóvenes. Gracias, gente, lo hacen muy bien, ¿eh? Porque en épocas tan complejas, donde también el trabajo y con el recurso humano es un gran desafío, ustedes lo van llevando de una manera muy, muy inteligente y son un ejemplo. No sé si alguien más. Ah, Betty, Beatriz Mirkin y la senadora Silvia Zapag. Beatriz. Buenas tardes, muchas gracias. Lo conozco a Vicente Campeni. Albani, mucho gusto por conocerlo hoy. Yo estuve en enero y tuve el honor de que Vicente fuera mi guía. Yo quería conocer INVAP. Y él me guió en un momento donde estaba saliendo el satélite. No se podía sacar fotos, pero estaba saliendo el satélite. Pero a mí siempre me llamó la atención, conociéndolo a Otegi y después a Vicente, a Baroto, escuchándolo, a mí me llamó la atención esa idea que no es las individualidades que constituyen el INVAP, sino que es el INVAP lo que constituye el modo de ser de los que participan en la empresa. Es decir, como diciéndolo de no me lo toquen al INVAP, ¿no? Entonces, es eso que pueden, justamente ahora, que requieren que esa primera generación que se está yendo, transferir al resto de las generaciones que los vi ahí, son chicos muy jóvenes, con mucha expertise, pero son chicos jóvenes, van teniendo esa característica personal de que la empresa es de todos. No es una partecita de lo que yo hago, sino que es de todos. Y a mí me impresionó. Yo soy de Tucumán. No existe ninguna empresa de conocimiento ni de esas características, ni una pyme, no existe. Entonces, la verdad que me impresionó, me decía Vicente, acá está el restaurante más grande de todo Bariloche, porque da de comer a 700 personas. Y todo es así, el satélite era una cosa impresionante, y vi los radares que están ahí expuestos, el radar. Es toda una cosa que es para mí de otro mundo. Bueno, es de otro mundo. No iba a haber un tornillo, no iba a haber una cuestión chica, sino que todo lo que me encontré ahí me impresionó, me impactó. Y la forma también que transmiten, que es lo que más me impactó, la forma que transmiten esa pasión por lo que hacen de una empresa que si no hubiera andado. Porque cuando se quedaron con 300 empleados, porque no podían pagarle a más, hubieran cerrado si no hubieran tenido esa perspectiva, esa decisión, esa misión que los anima. Así que una alegría porque lo conocí a INVAP y a Vicente antes que falleciera Cacho. Tuve la oportunidad de estar con Cacho con posterioridad. Él sabía todo porque Vicente le había contado todo lo que habíamos hecho y yo me enteré de casualidad. Así que bueno, una alegría poder compartir nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias, Betty. Silvia. Gracias, Silvina. Bueno, un placer, Hugo, Vicente. Yo conocí el INVAP hace 20 años, en oportunidad de ser senadora también en aquella época, y fui de la mano de Cacho Otegi y de Osuna,
que buscaban el apoyo de cada uno de los senadores, los invitaban, los hacían conocer las instalaciones, nos invitaban a comer, porque empezaba la producción, no sé si esa es la palabra apropiada, del CAREM, y necesitaban apoyo tanto político como económico y demás. Bueno, desde allí que, como neuquina, tengo mucha envidia de que esa empresa esté en Río Negro y no la tengamos nosotros, pero bueno, siempre muy contenta de que sea una empresa argentina y esté donde esté, es un orgullo para todos los argentinos. Bueno, mi interés en preguntarles es, bueno, algo que dijo Alberto Beretilnek referido al petróleo. Me preocupa ese tema porque, bueno, es como que Neuquén tiene la vida salvada porque tiene Vaca Muerta, pero Vaca Muerta está explotada por empresas extranjeras, que es poco lo que nos dejan, y es mucho el pasivo ambiental que nos dejan, tanto del agua como de la tierra. Y aparte, yo creo que gastamos más de la cuenta, los argentinos podríamos tener mucho más réditos si aplicáramos el conocimiento nuestro a esta actividad. En conversación con empresas petroleras argentinas de servicios y especialmente neuquinas, yo estuve 20 años casi separada de la política. O sea que en estos 20 años ha habido un desarrollo de empresas de servicios petroleros argentinas que hace 20 años atrás no estaba. O sea que hay conocimiento argentino. Y ellas me decían, ¿no?, que para el fracking en Vaca Muerta bajaron el costo de 21 millones de dólares la perforación de un pozo a 7 millones de dólares. Y eso solo por el conocimiento argentino, por esta cosa tan práctica que tenemos los argentinos de poder solucionar, como dicen, con un alambre y el ingenio, ¿no? Que yo creo que es un poco más que el alambre. Por otro lado, un ex presidente de YPF, retirado ya, Guiscardo, ingeniero Guiscardo, puso una empresa de servicios también, metalmecánica. Bueno, en su empresa arreglan los pozos, la maquinaria para realizar las perforaciones. Y él nos cuenta que de 5 equipos que traen de afuera, 3 no sirven. Y que con esos equipos arman 2 y que son los que están operativos. Pero nosotros, los argentinos, pagamos los 5. Entonces yo digo, con el conocimiento de ustedes, con la expertise, con esto de que están siempre buscando negocios, buscando la oportunidad, la necesidad de la Argentina, y esto de lo cual hablaban no sé quién, creo que con el tema de la Armada, con el tema de los radares, que dice, ahora podemos tener lo que necesitamos, en vez de comprar lo que nos quieren vender, ¿no? Qué cosa maravillosa esa frase, ¿no? Bueno, a ver qué se puede hacer por el desarrollo del petróleo con empresas argentinas de servicios para abaratar los costos de producción. Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarles, en estos tiempos de emoción con la puesta en órbita del SAUCOM, que hoy vi las imágenes, las primeras imágenes que comenzó a mandar con una nitidez, es fantástico, es maravilloso. Bueno, hemos tenido varias reuniones acá en la comisión, bueno, con Silvina, que nos organiza, con la CONAE, con todos los que están
en estas tareas. Y cuando estuvimos en la reunión con el doctor Barotto, nos instituyó de la importancia que tenemos que poner en la necesidad de un lanzador propio de la República Argentina. Y quería preguntarle si ustedes piensan lo mismo que el doctor Barotto. ¿Y por qué creen que es tan importante y tan necesario para Argentina que contemos con nuestro lanzador? Muchas gracias, un orgullo para nosotros. Gracias, Silvia. Con respecto a la parte de petróleo y gas, nosotros tenemos una empresa que, digamos, que es una sociedad anónima que está radicada actualmente entre Neuquén y Chipoleti, que es INVAP Ingeniería, que brinda servicios a empresas de petróleo. La industria del petróleo es compleja porque demanda respuestas muy rápido. Entonces, los que implican desarrollos, las soluciones hay que plantearlas en paralelo. Y muchas veces prefieren pagar más y seguir adelante antes que parar una explotación, digamos. Entonces, sin embargo, nosotros estamos trabajando con ITEC, con la empresa de tecnología que está formada entre el CONICET y YPF, para tratar de buscar justamente soluciones tecnológicas productivas que puedan ser más adaptadas a nuestras idiosincrasias, nuestros terrenos, nuestras necesidades, o eventualmente simplemente para hacer algún tipo de reemplazo que nos convenga del punto de vista de movilización de la economía. O sea, nos interesa estar en ese campo, creemos que hay posibilidades. Implica un cambio cultural significativo de la forma en que se maneja la industria, digamos. Y con respecto al lanzador, yo creo que el lanzador que está desarrollando la CONAE tiene el propósito, va en la dirección correcta donde va la tecnología satelital, que es a ir a una modulación de los satélites. El SAOCOM es un satélite complejo, no había manera de hacerlo de otra manera de lo que es un satélite de 3 toneladas y tiene una capacidad de proveer productos, aplicaciones enorme. Y está bien que haya sido así. Ahora, la tendencia es a tratar, con la evolución tecnológica, a reproducir los mismos resultados, pero eventualmente con un conjunto de satélites más chicos, que puedan ser lanzados también con cohetes más chicos. Y en ese sentido, creo que la CONAE ha tomado una buena decisión de ir avanzando en esta línea de los nuevos lanzadores, digamos. Independientemente de eso, también las tecnologías de este tipo lo que hacen también es movilizar industrias que después son aplicables a otras áreas, ¿no? Gracias, Vicente, Hugo. Anita, creo que ya para cerrar, ¿no? Gracias, Silvina, y la verdad que no sé si tendré el honor de cerrar, pero el honor de seguir aprendiendo y escuchando, y en este día de la tradición, hoy yo había puesto y puse en mi estado que no elegí nacer en Argentina, pero tengo el honor de haberlo hecho y ser argentina. La verdad que los escucho a ustedes. Gracias, Vicente, gracias, Hugo, y a Silvina y Alberto. Voy a compartir lo que dijo Silvia, la envidia sana que les tenemos de que INVAP esté en Río Negro, pero que la compartan con todos nosotros. Bueno, yo soy de Santa Cruz y la verdad,
Es como los chicos creo que saben mucho más de todo este desarrollo tecnológico que lo que yo puedo saber, y los escucho hablar en estos desarrollos tan impresionantes para una provincia novata como la nuestra. Hoy ya me da mucho orgullo sentir que en el presupuesto nacional tenemos contenido la concreción de un polo tecnológico para nuestra provincia. Así que un poco comentárselos y ponernos a disposición, que obviamente vamos a necesitar de esta empresa del Estado para el Estado, ¿no? Como lo dijiste vos, Vicente, y enseguida pensé en ICRT, ¿no? En nuestra empresa carbonífera allí de la cuenca, que también una empresa del Estado, para el desarrollo, para la energía, bueno, ustedes para el desarrollo de la tecnología y la ciencia, de la cual ya me estoy comprometiendo a través de Silvina como presidenta de la comisión, de Alberto, de estar requiriendo vuestra ayuda, orientación, porque tenemos todo por hacer, ¿no? En Santa Cruz, y siento que lo estoy haciendo a través de esta empresa federal que está a disposición de no solo de nuestro país, sino también escuchando cómo son requeridos a nivel internacional y de todo el esfuerzo que tenemos que hacer todos para que esto así siga siendo y para que puedan seguir ustedes creciendo y siendo este orgullo. Hay un tema que yo le había comentado a Silvina hace unos meses. En nuestra provincia, en Río Gallegos, contamos, gracias a la decisión política de Cristina y de nuestra gobernadora Alicia Kirchner, bueno, hace unos 2 años, creo que nos llegamos a los 2 años, con un centro de medicina nuclear. Se imaginan que para los patagónicos, para nosotros en Santa Cruz, estar a 3.000 kilómetros de donde atiende Dios, ¿no? Como te dicen aquí, tener que depender de un avión cuando uno tiene que tener un tratamiento tan específico en cuanto a la medicina, bueno, nos ha ayudado a salvar vidas, porque hay que decirlo, ¿no? Realmente, y sentir también esta tranquilidad y este orgullo, pero también sentimos que necesitamos, como ustedes lo dijeron, ¿no? Ese apoyo de poder seguir concretando, no solo a través de las decisiones de presupuesto, sino del desarrollo tecnológico, poder no estancarnos. Ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Que en tecnología no podemos pensar que ya lo hemos logrado todo, sino que hay que seguir aggiornándose. Entonces, en ese sentido, había inclusive una propuesta de los secretarios de Ciencia y Tecnología, o ministros de las provincias patagónicas, que están peleando mucho, y esto también lo hemos hablado con el ministro Salvareza, en virtud de poner en valor, ¿no? En estas circunstancias, digamos, los servicios, los productos que se pueden ofrecer y el desarrollo argentino en cuanto a esta tecnología y poder sostenerlos a ellos. Así que me gustaría saber la opinión de ustedes y nuevamente agradecerles. Gracias, Silvina, por esta reunión nuevamente de mucho enriquecimiento. Gracias, Anita. Sí, ahí estamos hablando del centro de Río Gallegos, a ver, del centro de medicina nuclear de Río Gallegos, ¿no? Exactamente, el único que tenemos, así que... Exactamente, que se llevó a cabo o se inició durante la gestión del ministro Divido al frente del Ministerio de Planificación, ¿verdad? Y la apertura fue en la gestión del gobierno nacional anterior, después de mucho esfuerzo y mucha gestión, la gobernadora logró su apertura, sí, y su puesta en, sí, funcionamiento. Sí, a nosotros nos tocó precisamente todo el gerenciamiento de la construcción del centro, ¿no? Como la ayuda para la definición del equipamiento, que tienen en ese sentido un centro de primer nivel internacional, ¿no? De primer nivel internacional. Yo no conozco el estado actual, entiendo que ya está en pleno funcionamiento. Vicente, no sé si nos quedó alguna cosa pendiente allí, ¿no? Sí, hay creo que está, falta la instalación de algún equipamiento, no sé si el ciclotrón o algo por el estilo. Hay todavía pendiente algunas cosas, obviamente está en operación, pero me parece que se está planteando alguna ampliación de equipamiento o algo por el estilo. No tengo los detalles, pero sé que estamos trabajando en algo que puede ser una ampliación de lo que es hoy el centro.
y hacerlo también, digamos, sí, también nos consultaron por el tema del parque, lo que nosotros podamos ayudar. A ver, sí, INVAP es una empresa de la provincia de Río Negro, pero en INVAP trabaja todos los argentinos, digamos, ahí de todas las provincias. Y nos sentimos, digamos, que aportamos al país a través de Río Negro, desde Río Negro, pero aportamos al país, digamos, ¿no? Entonces, donde nos pidan ayuda, podemos estar ahí para poder colaborar en seguir creciendo, aportando desde la tecnología o desde los proyectos al crecimiento de las provincias y del país, ¿no? Allí en el centro ya la base está, ¿no? Toda la infraestructura edilicia más el equipamiento básicamente está. Si están en funcionamiento, el tema es mantener eso lo suficientemente activo y al día, ¿no? Y eso ya es gestión propia del centro, a la cual uno puede aportar, obviamente puede aportar. Así que, bueno, estamos a disposición, ¿no? Bueno, creo que ya luego de 2 horas también quiero aprovechar y comentarles que hemos tenido varios cientos de seguidores por el canal de YouTube. Así que bueno, a todos ellos agradecerles también. Sin duda ha sido una tarde de una gran formación y conocimiento para todas aquellas personas que a lo mejor no tenían el día a día de lo que realiza esta valiosa empresa argentina con recurso humano de nuestra patria. Así que, bueno, dicho esto, por supuesto, reiterar, como dije al inicio de la reunión, el agradecimiento, el orgullo, y proponerles que estamos a disposición para todo aquello que estimen que, bueno, que podamos sumar. Como dije, aquí no hay una voluntad de todo el arco político que integra esta comisión, de todos los senadores, para contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestra patria. Así que cuenten con nosotros para todo lo que podamos ayudar. Y bueno, y por supuesto agradecerles por la amabilidad y el tiempo, que es extremadamente valioso el tiempo de ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias nuevamente. Y siempre también estamos a disposición del que lo necesite, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, señores senadores. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias, Hugo. Yo me animo a decir algo más, Silvina, perdón que me lo olvidé, que la visita a INVAP tiene que coincidir con los tulipanes en flor, ya que estamos organizando. Hay que apurarse. El combo completo. Y vamos al centro también de medicina nuclear, que es otro orgullo, que también permite que todos los enfermos, todas aquellas personas que están padeciendo un trance tan complejo, puedan aquí a pocos kilómetros estar contando con tecnología de primer nivel a nivel mundial. Así que en la misma línea, Ana, del centro de ustedes, un gran orgullo. Y antes de que se vayan los senadores, sí liberarlos a Vicente y a Hugo, decirles que pasamos para la firma los proyectos que ya tuvieron acuerdo y fueron tratados en asesores, que no tienen ninguna diferencia, así que bueno, para que podamos ir avanzando y darle tratamiento a los proyectos. Les mando un cariño muy, muy grande y nuevamente gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Chau, chau, chau. Acaba de finalizar la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por la senadora Silvina García Larraburu. El día de hoy se recibieron a dos personas pertenecientes al INVAP, en este caso el presidente del INVAP y también el gerente general del Centro de Investigación Aplicada, ubicada en Río Negro. Por lo tanto, la senadora Silvina García Larraburu estaba muy contenta y orgullosa del desarrollo que lleva la provincia con respecto a la tecnología. Recordemos que el INVAP, digamos, es una empresa de alta tecnología dedicada al diseño y la construcción de equipamientos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, que ese fue uno de los temas que se trató, e industrial, entre muchas otras, y realmente es un orgullo no solamente para Río Negro, sino también
también para todo el país y para Latinoamérica el nivel de desarrollo tecnológico que llevan adelante. Fueron 2 horas en las cuales se pusieron a consideración distintos temas, los lineamientos del INVAP, también se pasó a la firma de 22 proyectos de declaración. Muchos de ellos tienen que ver justamente con el lanzamiento y la puesta en órbita del SAOCOM, este satélite que va a permitir observar la humedad de las tierras, como también la posibilidad y prevenir futuras inundaciones, como también detectar buques que estén navegando en zonas marítimas argentinas de manera ilegal. Ya este fin de semana se conocieron las primeras imágenes del SAOCOM, un OVE del cual el INVAP formó parte también como de este Plan Nacional Espacial. Se conocieron estas imágenes de que funciona en perfectas condiciones, que están en perfectas condiciones las imágenes de este satélite, así que algo para celebrar todos los argentinos y argentinas con respecto a la soberanía satelital. Así que bueno, esos fueron algunos de los temas y también las felicitaciones al desarrollo que se está llevando adelante por parte del INVAP. Esto ha sido todo por hoy, 2 horas en las cuales se debatieron esto. Antes se reunió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se debatieron los proyectos presentados por los senadores Krexel y Lustó con respecto a la modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, que pasaron un cuarto intermedio para la semana que viene. Y recuerden, este jueves a las 14 horas está convocada sesión para tratar una de las leyes más importantes del año, la Ley de Leyes del Presupuesto Nacional para el 2021. Así que vamos a estar siguiendo de cerca en la previa y con nuestra compañera Gilda Muñoz contándoles un poco de qué se trata y tratando de desglosar este presupuesto en miras también a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, el jueves cerquita de las 14 vamos a estar con ustedes transmitiendo en vivo. Nosotros nos vamos a despedir. No queríamos dejar también de saludar y darle un cálido abrazo a la familia del senador mandato cumplido, Fernando Pino Solanas. Lamentamos mucho de parte del equipo de Senado TV el fallecimiento de un senador muy querido por parte del equipo. No queríamos dejar de transmitir este saludo. Nos despedimos y nos encontramos el jueves en la previa de una nueva sesión. Hasta la próxima.